alerta informativa. Nos vamos al norte del país. Así es. La llegada del ciclón Yaku frente a la costa norte del país influye en las lluvias extremas que está sufriendo Piura. ¿Cómo? ¿Cómo la están pasando? Felipe Parra nos va a dar un adelanto. Y está sumergido, efectivamente no son tan buenos para los pobladores de estos asentamientos humanos que se encuentran en la parte posterior, como se pueden apreciar en imágenes. Es la lluvia que ha ocurrido el día de ayer, que solamente ha sido de 30 minutos. 30 minutos, mira lo que ha originado. Un enorme aniego. Estamos en la intersección de los conocidos dos grifos que unen a cerca de 9 a 10 asentamientos humanos, tanto de Piura como del distrito 26 de octubre. Mira cómo pasan los vehículos. Solamente vehículos mayores pueden pasar. Una moto, mototaxi que quiere cruzar, se arriesga. Muchas de ellas han quedado prácticamente estancadas. Mira cómo es la ola. La ola llega, ya me ha mojado totalmente. Yo sé que mis botas tienen algo de 20 centímetros de altura. Mira cómo llega la ola. 20 centímetros de altura. Justamente me quería... Así es, y eso que estoy sobre una vereda, imagínate, la vereda todavía tiene unos 10 centímetros más hacia la pista. Felipe, justamente para graficar, y como tú tienes como protección las botas para la lluvia, ¿crees que podrías ingresar para que veamos más o menos el nivel de la densidad del agua? Mira, voy a tratar de ingresar, lo que pasa es que los vecinos nos indican de que hay algunos buzones abiertos. Okay. Sí, ¿ya? La seguridad del cuidado, voy a, sí, sí, voy a tratar de ingresar, bueno, lo más cerca posible a lo que es a la vereda. Mira, estoy ingresando solamente lo que es a la vereda y la pista. ¿Ves? Mira el agua. Solamente luego de media hora de lluvia, lo que ha comentado Felipe, ¿ah? Increíble. Sí, cerca de 30 minutos más o menos que ha llovido muy fuerte, por cierto, ha llovido muy fuerte, la lluvia fue muy fuerte, la más fuerte que se viene registrando en la ciudad. Los vecinos están pidiendo el apoyo de las autoridades con cisternas para poder sacar esta agua. ¿Cómo va? ¿Cómo va ese apoyo de las autoridades, Felipe? O sea, ¿cómo están reaccionando? Los vecinos indican que hasta ayer habían cisternas en la mañana, al mediodía. De ahí desaparecieron. Según nos indican, como es frontera entre el distrito 26 de octubre y Piura, ellos indican, seguramente están esperando que el alcalde de un distrito se presente para que el de acá no se presente y así. O sea, de un distrito están esperando que venga el otro. Los más perjudicados son los pobladores. Felipe, escúchame, de un distrito están esperando que venga el otro y del otro dicen no, es competencia del otro alcalde, al final no llega nadie. Y esto es un aniego tremendo. Lo que tú dices es importante, ¿eh? Si hay un buzón destapado allí, ¿no? Las personas, los conductores, las mototaxis que pasan o las motos regulares que pasan, esto es un accidente y un desastre. ¿Qué te han comentado? Te cuento, mira, te indico que ya varios vehículos han quedado en medio de la laguna. Dos motos que están ahí, no pueden salir, se han atrancado ahí. Al parecer le ha caído agua al motor, ¿no? Claro, no pueden salir, pero los vehículos mayores, como te digo, como camionetas, camiones, se arriesgan. Ahora, muchos, Felipe, el foco infeccioso, ¿qué es eso? Con sus niños. El foco infeccioso, que debe ser eso, plagas, roedores, porque obviamente es agua empozada y agua séptica, ¿no? Así es, toda esta agua que viene se ha acumulado con las aguas de desagüe, puesto que han abierto algunos desagües, los vecinos, para poder tratar de sacar sacar toda esta agua, porque mira cómo pasan los vehículos. Sí, claro, y esto podría propiciar el dengue también. Esto también podría propiciar el dengue por el calor, el agua. Así es, en este momento hay mucho de mosquito y bueno, vamos, justo está llegando el personal de la municipalidad de Piura, vamos a ver qué. Dígame, ¿qué está haciendo la municipalidad de Piura? Porque los vecinos se quejan de que están esperando que llegue un alcalde, ahora otro. ¿Qué están haciendo? Buenos días, soy el ingeniero Jimmy Cerro, gerente de Medio Ambiente, Corazón y Salud de la Municipalidad Provincial de Piura. Nosotros, desde que se han presentado estas precipitaciones, por disposición de nuestro señor alcalde, el doctor Madrid, se ha venido trabajando en este sector, en este caso, apoyando a la Municipalidad del 26 de octubre, porque esto es competencia 26, pero estamos ahí nosotros, no solamente acá, sino en otros puntos de la ciudad de Piura. En estos momentos están llegando dos cisternas de la Municipalidad Provincial de Piura para ayudar a evacuar estas aguas que se encuentran acá, que afectan la transitabilidad vehicular y peatonal de los vecinos. Si tiene algún proyecto para evitar que se estanque, porque los vecinos indican que todos los años es lo mismo. Definitivamente, Piura ha perdido demasiado tiempo. Son 6 años desde que se creó la,
la reconstrucción, la reconstrucción. Mira. Entonces, ¿qué sucede? Seguimos siempre desprotegidos. Todavía nuestro alcalde y las autoridades de Piura están exigiendo que el gobierno central ejecute y comience a acelerar el proyecto de los drenajes pluviales. No ¿desde cuándo ofrecieron el alcantarillado? Nosotros hacemos trabajo paliativo, si bien es cierto, estamos desde el día de ayer, por ejemplo, en la última lluvia que se ha presentado en varios sectores. Los vecinos quejan que no hay ninguna cisterna. No hay por supuesto, nosotros hemos estado ya hasta el día de ayer en la mañana, han estado las cisternas, ahorita están llegando dos cisternas más. Tengo entendido, 26 también de octubre también lo está haciendo. Felipe, ¿hace cuánto les prometieron el alcantarillado? Por favor. Realizando. Lo que pasa es que como existe transitabilidad vehicular, definitivamente esto, cuando algún transeúnte pasa por acá, pareciera que esto todavía está en el nivel elevado. No, pero la municipalidad está actuando, no solamente acá, sino en otra zona, en otras cuencas ciegas que también tenemos en la provincia de Piura. Así es, compañeros, como lo indica el representante de la municipalidad de Piura, están enviando cisternas ya para poder sacar esta agua que, está afectando a algunos vecinos de las, porque son cerca de varios, dos, ¿no?, cuadras para todo. Imagínate, cuatro horizontes, una cuadra cada uno lleno de agua. Así está el agua. Y hasta un grifo. Aparecen imágenes. Hay dos grifos, los dos grifos están acá han suspendido su atención. Claro, porque Felipe. Indican que puede ser un peligro que vaya a pasar corriente. Los camiones cisternas son las medidas paliativas a cortoplacistas, pero te preguntaba, ¿desde hace cuánto tienen la promesa de poner alcantarillado en tu ciudad, por favor? El problema no es el alcantarillado, es que le falta drenaje. No han hecho, han hecho una obra muy buena, los vecinos dicen que está muy buena esta obra, pero se han olvidado del drenaje. Han hecho pistas, veredas, desagüe, pero ¿y el drenaje para evacuar las aguas? Y este es un problema que viene todos los años. Todos los años en verano, obvio. Este es mismo problema. Felipe. Mismo problema. Felipe, bueno, muchísimas gracias por el reporte. Desde acá hacer el llamado a las autoridades. ¿Qué pasa? Para contextualizar a la gente que lo está viendo desde Lima o otras partes. Es la zona limítrofe. Entonces, se echan la pelota, como si se entró un alcalde y el otro, y hemos escuchado a un representante del municipio. Ya están llegando la motobomba, dice. Pero los vecinos que están desesperados, los roedores, las plagas, dicen que lleguen de una vez, ¿no? Tienen que ponerse las pilas. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero desde ese lugar. Está bastante complicado, tenemos que regresar ahora al ámbito local. Claro, lo que pasa es que también con el hecho de que el ciclón Yaku esté ahora, luego de 40 años que no se ve un fenómeno así, claro, están más fuertes las lluvias. Hoy está mucho más fuerte, ¿no? Y respecto al dengue, ya Ica también ha confirmado que hay dos personas que han fallecido por el dengue. Bueno, y está todo advertido, ¿no? Está todo advertido. Por favor, reaccionen las autoridades, no solamente locales, sino también el gobierno.